Efectivamente, como lo señala el presidente de la República, no existe un proyecto de impulsar la energía nuclear en México. Hemos estado trabajando bajo su dirección para lograr que la CFE tenga la energía suficiente y tenga un predominio en la misma. Si el proyecto que presentó el presidente de tener cuando menos el 54% de la energía eléctrica en manos del Estado, o sea de la CFE, está corriendo, se están construyendo las plantas necesarias para ello, y hubo además un apoyo extraordinario con la instrucción del presidente de comprar plantas a la empresa Iberdrola. Con esto México tendrá la seguridad en los próximos años de que tendremos la electricidad suficiente para garantizar el desarrollo del país y mantener una predominancia del Estado para poder garantizar la energía y desde luego el costo de la energía y la entrega de la energía a todos los mexicanos como un servicio público. Existen una serie de análisis actualmente para superar la descarbonización, o sea, el régimen de transición en la energía eléctrica. Ya el presidente puso en marcha, está por terminarse una planta, la planta más grande de fotovoltaico, de sol, ¿verdad?, en Sonora, y con eso iniciamos un gran periodo de energía limpia en el país a través de esta tecnología. También el presidente ha puesto en marcha, y está por concluirse también en su periodo, la renovación de la maquinaria de todas las presas del país. Se ha renovado no solo para tener más energía, que depende esta cantidad del agua, sino para darles a las presas que se han construido más, las que está construyendo ahorita el presidente, darle energía limpia al país. También se complementa la energía que produce el agua con fotovoltaicos, que es un proyecto que el presidente ha ordenado que se estudie en los propios embalses de las presas, lo cual nos dará un doble uso para las presas. Se está también haciendo ensayos, tendremos una planta próximamente en Baja California Sur para utilizar la energía nueva, la energía verde llamada. De esta manera estamos experimentando todo lo que sea necesario, pero sobre todo ya existe al final de este periodo la energía suficiente, energía limpia para la transformación de este país. No hay un análisis determinado sobre utilizar nuclear. Es cierto que en muchas partes del mundo están recuperando la idea de la energía nuclear, por ejemplo Alemania y otros países que dejaron de utilizar esas plantas, pero en México no se ha hecho un programa de este tipo porque tenemos suficiente tecnología para garantizar la energía limpia en los próximos años y la suficiente energía para el desarrollo del país. Muchas gracias.